¿Qué tal cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy la Máster Runit Amit Rojas. Ella hizo una maestría en el Instituto de Vida Silvestre, Instituto Internacional para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Florida en la temática de Ecología y Conservación. Bienvenida, Ronita, a Conciencia. Muchas gracias. Agradecemos mucho su disponibilidad. Ronita, usted es la, la investigadora principal de un proyecto denominado Promoviendo la Coexistencia con Jaguares y Pumas en Costa Rica: Diseño y Análisis de Incentivos Basados en la Comunidad. Antes de descomponer este gran título, yo quiero que comencemos a hablar de la situación actual en términos de conservación de los felinos principalmente felinos grandes en, en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué sabemos de jaguares y pumas de Costa Rica, Ronit? Bueno, básicamente todavía tenemos muchas preguntas al respecto de cómo está el, el estado de las poblaciones de estas dos especies. Eh, son grandes felinos que están amenazados a todo lo largo de su distribución, eh, que corresponde a, al continente americano. Eh, pero en el país lo que tenemos son estudios ubicados en, en ciertas zonas específicas y no en el país como un todo. Entonces, ¿No se pueden extrapolar esa información? No, realmente no, porque un pequeño país como el nuestro sabemos que es sumamente diverso en clima, en topografía, en el tipo de bosques. Entonces. Cada rincón de nuestro país puede ofrecer distintos recursos para estas especies. Entonces, en algunos lugares se puede concentrar una buena población de, de jaguares, por ejemplo, en el caso de tortuguero, es el sitio donde estamos viendo ahorita una concentración, mientras que en zonas más, más secas, pongamos el ejemplo de el área de conservación de Guanacaste en las zonas bajas de Santa Rosa allí la, la, lo que tenemos son datos de densidad eh, de individuos de jaguar que son mucho menores, entonces tenemos 3 individuos por 100 kilómetros cuadrados que es como la medida que se usa eh, y, y extremos donde en Corcovado podemos decir hay 40 individuos que es más o menos la, la estimación que se tiene, entonces 40, tenemos más vacíos? 40 individuos en, en todo el Parque Nacional. En todo el Parque Nacional y es un estimado bastante, bastante rudo Optimi y fue hecho para hace varios años. ¿Optimista o, o real? Eh, no sabríamos, es que ese es el, el problema de las estimaciones que tenemos, que se utilizan eh, técnicas... Eh, más que todo basadas. Ind indirectas. Exacto, indirectas, basadas en fototrampeo, utilizando cámaras automáticas que se ponen en el bosque, los felinos pasan y los logramos reconocer por sus patrones individuales de manchas, entonces los podemos contar y estimar de los que contamos cuántos hay en, en el sitio. También se utilizan huellas y otros rastros, entonces tenemos abundancias relativas. De Hablando de números, Runit. ¿Tenemos un número para Costa Rica? ¿Cuántos jaguares tenemos en Costa Rica? ¿Cuántos pumas? Lamentablemente no, pero no solo aquí, no hay un número real de, de, de cuántos jaguares y pumas hay en el mundo, en, en el continente donde, donde ellos habitan. Eh, ¿Es posible determinar eso? Sí, es posible, pero requiere muchísimo esfuerzo. Eh, por ejemplo, en el caso de México... Hace varios años se enfocaron en hacer un censo nacional en ese gran país de jaguares eh, y eh, pudieron obtener un resultado, en Este, ¿y por qué no ahora nosotros proponer algo así? Un país tan pequeñito y muchas personas eh, y es involucradas relativamente fácil de acceso porque uh -huh. todo, todo el país se puede accesar ¿verdad? entonces ya viene siendo la hora en que planeemos un proyecto conjunto porque ese, ese tipo de proyectos quieren eso científicamente válido no los, los únicos números son eh, básicamente los, los propuestos por por ecólogos de, de que una población genéticamente viable a largo plazo debería ser de un mínimo de 50 o 500 individuos. Entonces, incluso esos números son inútiles para la hora de tomar decisiones. Pero digamos que hubieran 500 jaguares o 500 pumas en Costa Rica dispersos en todo el país. Eso realmente nos hace preocuparnos de que, de que se puedan estar... Eh, intercambiando individuos entre las poblaciones, de que vaya a haber eh, animales sanos a largo plazo, porque vemos que esas poblaciones están interrumpidas por ciudades, por carreteras, por represas, por muchísimas infraestructuras humanas. Casualmente le iba a preguntar el impacto de las carreteras. Uh -huh. eh, ¿Conocemos de atropellos por parte de vehículos eh, de jaguares y, y, y pumas o únicamente referido a, a las otras cuatro especies? Más pequeñas en, no, sí, sí se tienen los datos porque la Comisión Nacional de, de, de Vías y Vida Silvestre, que es una iniciativa reciente, eh, está sacando los primeros números. Entonces, tienen datos alarmantes de que, por ejemplo, para, para jaguares, lo último que me informaron fue de 10 individuos atropellados en los últimos 5 años. Son especies que cada individuo cuenta, es muy valioso y los estamos perdiendo también por esa causa de, de atropellos. Y para pumas eh, los datos son similares, eh, para manigordos el dato es muchísimo mayor, estamos perdiendo mucha eh, eh, valiosa información genética y individuos importantes para, para el ecosistema. ¿Cuál, ¿Cuáles son otras amenazas, Ronit, que, que están experimentando estas, estas dos especies particularmente? Bueno, perdi, per, per, pérdida, de hábitat, pérdida de hábitat y fragmentación de hábitat vienen siendo amenazas a lo largo de de toda su distribución, eh, y, y si sí vemos que aún ocurre, estamos eh, perdiendo los bosques, estamos perdiendo eh, ecosistemas claves de humedales, eh, y, y por, por lo menos en Costa Rica se ha recuperado cobertura boscosa, pero aún así no es solo la cobertura boscosa, es también la disponibilidad de alimento, de presas silvestres. El impacto de la cacería, Ronit. Entonces estamos viendo eso, la cacería ahora es ilegal. Sin embargo, se va a seguir dando porque no hay regulaciones, no hay controles reales de, de qué sucede en el campo. Entonces, eh, se sigue viendo la boquita de tepezcuintle en, en el bar, en, en varias zonas del país, y, y no se están resolviendo las causas de los problemas de, de cacería. Eh, y entonces, estos felinos, al quedarse sin alimento, van a desplazarse más grandes distancias, las áreas protegidas son muy pequeñas para estas especies que pueden moverse 30, 50 kilómetros en, en un par de días. Eh, y entonces se, se encuentran con las zonas pobladas y fincas productivas, y surge el otro gran problema, que son los conflictos entre los, felin, eh, los felinos y los humanos por depredación, ataque a animales domésticos. ¿Qué es casualmente el objetivo que tenemos que desarrollar en el siguiente segmento? A propósito del proyecto de ustedes. Correcto. Entonces, hicimos muy bien el ligamen el, el, el entre el efecto de la cacería, que, que quisiera que destacáramos también si hay cacería deportiva con respecto a, 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 estos, a estos animales. Pero permítanme hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar aquí en conciencia. Estamos hablando con la máster Ronit Amit, especialista en conservación de felinos. Eh, Ronit, en el segmento anterior estábamos hablando como el objetivo propiamente del proyecto de ustedes, pero permítame eh, introducirle eso que, que dijimos. ¿Hay cacería deportiva? ¿Hay gente que se dedica por placer a sacrificar esos animales en Costa Rica? Sí, curiosamente no, no se ha logrado erradicar eso, siempre ha sido ilegal, eh, no es por la ley actual el cambio actual, sino que estas especies amenazadas eh, están completamente eh, protegidas en teoría por la ley, pero en la práctica eh, todo el tiempo en el campo escuchamos a, a, a la gente decir que más bien... Hay gente que los busca, que busca a los jaguares, a los pumas no tanto, ¿verdad? No tienen el, el atractivo, el, el, el gran trofeo es un jaguar y específicamente un jaguar negro, el que la gente llama una pantera. Entonces ese es el gran trofeo que hacería que ciertos individuos buscan en el país. ¿Ya están identificados esos individuos? Hay ya algunos, hay algunos, pero la ley restringe que hay que agarrar a la persona exactamente en, la en el hecho. Eh, para poder eh, eh, juzgarla y entonces eh, ha sido eh, inútil, incluso en casos donde se sabe de personas de muy alto nivel social, eh, profesionales, que, que sacan un fin de semana para irse a buscar. Lo estos que quieres tener ese trofeo ahí en y la sala de la casa. Y que en sus casas pueden tener, incluso hay, hay un caso que nos dicen que tiene unos 7, 8 jaguares disecados de adorno en su casa. Eh, claro que no deja entrar a su casa. A, a autoridades ni nada por el estilo, pero eh, son, es preocupante cuando algún finquero incluso nos dice que, que llegan a ofrecerle un pago por permitir la, la cacería del jaguar y, y, y que le dé pistas de dónde está el jaguar negro. Entonces es, es una amenaza que hay que regular de alguna manera y que si se sabe quiénes son estas personas... Mmm, se Pro, puede hacer pros, algo al respecto. Proceder legalmente con uh -huh. ellos, exactamente. Ahora sí, el objetivo del proyecto de, de ustedes, ¿qué, ¿qué proponen? Básicamente el objetivo es que exista eh, el felino y el humano en... Coexistiendo. Eh, coexistiendo en eh, las, las zonas del país donde todavía los tenemos. Eh, y esa co coexistencia siempre eh, es difícil en términos de que la gente se intimida con estos grandes felinos con estos depredadores y además por los ataques de eh, estos gatos a animales domésticos. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Hagamos un paréntesis porque me parece muy importante, se me puede olvidar, Ronet. Atacan humanos, jaguares y pumas. Ah, buen punto. Eh, tenemos la suerte de que no. No es lo mismo que el leopardo en África, en no es lo mismo que el tigre rayado de Asia, el león africano. Esas especies siempre desarrollaron un comportamiento de que el ser humano es su presa natural. Entonces, eh, de vez en cuando, atacan a personas en el viejo continente. En América, el jaguar y el puma no evolucionaron con el ser humano. Entonces, cuando el ser humano... Eh, eh, establece poblaciones en América, ya el felino no los reconoce como su presa natural. Y más bien desarrollan comportamientos muy muy tímidos y, y todos los reportes de, eh, de gente que, que los encuentra cara a cara eh, es que, que los oyen, felinos oyen, bien. se retiran de la zona o tal vez se quedan observando, pero, pero ante cualquier movimiento tienden a, a escapar. Estoy, estoy pensando en la preocupación de aquel ganadero o aquel finquero que tiene niños pequeños, uh -huh. que me imagino que es uno de los temores que puede tener, es infundado. Claro eso. que sí. Este, o, sí, en toda la historia de nuestro país no hay ningún registro de ataque de, es eh, de sí, jaguares sí. a eh, personas, a seres humanos. Hay muchos mitos y, y mucho temor que siempre hay que tener, es lo que, lo que le digo yo siempre a, a estas personas, siempre hay que respeto. tener respeto y, y cuidado. Pero es mucho más probable tener problemas con un perro doméstico, es mucho más probable incluso que a una persona le caiga un rayo, las estadísticas así lo, lo demuestran, a que sea atacada por, por uno de estos felinos. Entonces, respeto, cuidado, eh, pero no, no tener un, un temor infundado que nos lleve a tomar malas decisiones. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué hacer cuando hay pérdida de hábitat? Como bien lo explicó usted anteriormente, el animal tiene hambre no encuentra sus presas en ese hábitat y recurre a un potrito o a una vaca recién nacida. Uh -huh. Entonces, en eso, la, la prioridad que tenemos y, y que es compartida entre todos los actores involucrados es evitar los daños animales domésticos, hacer prevención. Entonces, no se trata de que ya el daño ocurre y ver qué hacemos con, con la vaca, con, con el, la oveja muerta, sino eh, en, en que ese daño se mitiga. Eh, y más que todo, sí existen técnicas. No son a veces fáciles porque requieren de manejo cambios en el manejo de, de la finca, pero eh, se trata de utilizar toda la, la creatividad del in, el ingenio humano para eh, ser más listos que estos depredadores, que son bastante inteligentes, y tratar de disminuir la vulnerabilidad del ato ganadero o del perro mascota. Eh, entonces, hay medidas que van relacionadas a la protección del hábitat, entonces tratemos de que el hábitat esté mejor, de evitar eh, que, que se pierdan las, las presas silvestres. Hay otras medidas que tienen que ver con eh, el mejor manejo del ganado. Entonces, de las más efectivas técnicas están los encierros nocturnos. Entonces, todos los, los animales... Eh, de nuestra finca, guardarlos en un corral diseñado para que se mantengan seguros eh, esos, esos de ganado. Eh, eh, luces en la noche, algunas estrategias tienen que ver con repeler al depredador también. Eh, ¿El uso de perros se recomienda? O no se el recomienda? uso de perros eh, se recomienda más en los casos donde son ataques de pumas, pero en general tiene que ser un perro muy grande, muy fuerte. Y que sirva más para ladrar, para dar la alarma a que vaya a haber un enfrentamiento, porque los felinos son muy, muy fuertes. E incluso el jaguar gusta de comer perro doméstico. Y puede ser una pérdida aún más, más fuerte para alguien eh, comparado a, a un caballo por el sentimiento hacia, hacia las mascotas. Entonces, eh, ahí. Hay... Los animales en un corral con luces. Este, de tal forma que no se no se expongan digamos a, a el, uh -huh. o sea, el animal va a ser tímido a llegar a ese a ese encierro digamos sí la presencia humana siempre los va a ahuyentar entonces vigilancia eh, en casos donde donde se sabe que el felino está rondando entonces este, hacer eh, eh, también rondas de, de los vigilantes de la finca eh, se pueden utilizar sonidos hay cosas tan interesantes como unos finqueros que inventaron ellos mismos el poner un radio a todo volumen en su corral. En la noche. En la noche. Y para ellos específicamente eso dio resultado. Y tienen sus anécdotas de que cuando se va a la luz es cuando el, el jaguar ataca. Okay. Permíteme hacer una segunda uh -huh. pausa y seguimos con este tipo de anécdotas, Runit. Ya regresamos. Continuamos con conciencia, estamos hablando con la máster Runit Amit sobre conservación de felinos en nuestro país. Nos comentaba la anécdota esta o el hecho interesante de poner música en la noche alrededor del, 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 del corral. Me imagino que la implementación de cierto tipo de cercas también es una buena estrategia oportuna. Sí, en realidad y todo lo que tiene que ver con cercas se trata de que el ganado esté en un, en un área de la finca controlada por eh, los cuidadores. Entonces no es para que el felino no entre. Aunque el desarrollo de eh, un diseño específico de cerca eléctrica, con cierta distancia entre los hilos, con cier cierto voltaje, pareciera que también puede darle un buen susto al gato, no hacerle daño realmente. Pero que Pero respete la zona Exacto. donde está el, el ganado. Exacto. Coméntenos un poquito, Runi, la, la metodología. ¿Cómo están procediendo ustedes? ¿Visitan los finqueros? ¿Hacen encuestas? ¿Cómo obtienen su, su información? Bueno, eh, en proyectos anteriores eh, se ha tratado de dar asistencia técnica al finquero, donde eh, básicamente los investigadores tienen una metodología de acercamiento de eh, conocer el caso particular de una finca para diseñar cuáles son las medidas si le sirve la cerca, si le sirve eh, a, a alguna eh, medida de ahuyentar al, al, al felino eh, y entonces para cada caso hacer una, un diferente diagnóstico y todo en conjunto con los finqueros. Este, Ese tipo de, de proyectos eh, lo que hace es también mostrar interés, respeto eh, hacia el propietario y eso muestra más eh, efectividad que otros enfoques que son de imponerle a las personas las cosas. Entonces, hemos visto que eso es lo que hay que hacer, trabajar con las personas. O sea, personas. ellos participan en la toma de decisiones, Correcto. en otras palabras. Correcto, sí. Y entonces actualmente incluso hay un, una iniciativa en que sean las mismas autoridades del Ministerio de Ambiente las que puedan encargarse de proyectos similares. Eso está liderado por la Fundación Pantera, eh, que están creando, bueno, ya tienen un año con una unidad de atención de, de conflictos que utilizaría este tipo de, de asistencia técnica. ¿Cómo, ¿Cómo, vamos a ver, ustedes identifican el problema? ¿Hacen recomendaciones? ¿Cuál es la respuesta del ganadero? El ganadero primero puede estar muy dudoso, las, las reacciones varían mucho. Hay unos con mente abierta, hay otros que eh, son muy desconfiados por experiencias anteriores. Entonces, todos esos temas son los que con nuestro proyecto actual queremos tratar de ahondar. ¿Cómo es que nuestras intervenciones, ya sea como investigadores o eh, las autoridades de gobierno, cómo hacemos para que esas personas cambien su comportamiento. No nos interesa que solo sea un cambio de actitud, un cambio de percepción o, o que conozcan más y estén más informados, sino que, que cambien de acuerdo a eh, esta, esta información o esta ayuda que se les esté dando. Y que hagan prevención, que acepten vivir con la vida silvestre y tener un enfoque mucho más integral. Voy en esa línea. Si las medidas de prevención que se tomaron no funcionaron y el gato sacrificó a un animal, uh -huh. Habrá algún sistema de recompensa económica para el ganadero o el finquero? Ese es el otro el otro foco de nuestro proyecto. La intención es que los felinos se conviertan en algo beneficioso. Entonces que se pueda mitigar esos daños, todo el costo que pueda conllevar aplicar las medidas de prevención o algún ataque esporádico a eh, algún alguna oveja o, o cabra o caballo. Eh, sin embargo eh, lo que es compensación de pérdidas, que una vez que tenemos el daño, se le reponga económicamente o, o se le reponga el, el, el animal con otro animal similar, este, ese tipo de enfoques no son los adecuados en experiencias a nivel eh, global claro, claro. Que, uh -huh. que se ha hecho tanto con lobos, con tigres, con muchos otros depredadores que hacen este, este conflicto, eh, que no se resuelve el problema como tal. Lo que queremos es que la prevención sea el camino. Entonces, que eh, el, esas medidas preventivas también sirvan como ventajas productivas. Entonces, una finca que hace prevención también va a tener un mejor ganado, va a tener animales más sanos, va a tener mejores pastos, este, va a tener muchísimas eh, oportunidades que se pueden ir abriendo de, de comercio, por ejemplo. Eh, de, de posicionarse en, en un mercado tal vez diferenciado. No, no habrá la posibilidad de, de, de reunir fondos del sector público, el sector privado, digamos, para que esa recompensa se, 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 se dé, porque me parece que puede ser un incentivo importante a razón de que el finquero o el dueño de la propiedad no sacrifique el animal. Claro, sí. De que se pueden buscar los fondos, se pueden. La cuestión es qué realmente es lo que queremos incentivar en las personas. No queremos incentivar eh, para obtener productos inadecuados. Entonces, si nuestro producto es un felino vivo, eso es en lo que tenemos que enfocarnos: en pagar por felino vivo que tengan en la finca en, o en una comunidad, incluso, porque los felinos se mueven grandes distancias, como hablamos. Entonces, en lugar de enfocarnos en hay una vaca muerta, paguemos por esa vaca, mejor hay un felino vivo, paguemos por el felino vivo. Entonces es un cambio completamente de percepción de cómo se llevan a cabo estos proyectos. Y a la hora de, de invertir en conservación de biodiversidad, eso es en lo que nos estamos enfocando. Que en esa finca haya felinos y que haya presas silvestres, que no haya cambios de uso de suelo, entonces eso es lo que tenemos que valorar. Denos una idea, ¿cuántas fincas...? están participando en el proyecto de, de ustedes. Bueno, eh, actualmente el proyecto que estamos desarrollando es como, como un paso Piloto. intermedio, sí, en, en eh, plantear un nuevo programa de incentivos. Entonces, eh, por lo menos 58 Participantes tuvimos el año pasado entre eh, funcionarios de eh, SINAC, funcionarios eh, de ONGs y también eh, finqueros en comunidades afectadas por felinos. Eh, y entonces, entre todos, nos hemos dado la tarea de entender realmente cuál es la problemática para el finquero, en qué se beneficia, cuáles barreras tiene, eh, qué lo motiva a hacer prevención. Entonces, entendiendo mucho mejor toda la situación, vamos a saber cómo diseñar mejores programas más efectivos. Entonces ahora nos toca todos juntos volvernos a sentar y... Eh, ¿Ustedes están concentrados en una área particular del país o, o en diferentes áreas? ¿o cómo no, actualmente haciendo? es para todo el país, eh, por eso es un reto muy grande y por eso tiene que ser en conjunto que busquemos estas soluciones. Ya la información que tenemos de ciertos eh, sectores eh, nos dice es hora de ir a nivel nacional, es hora de hacer algo a nivel político, en donde no sean los investigadores los que proponen algo, no sea el gobierno el que propone algo, mejor que venga la respuesta de, de las comunidades. De ellos mismos. Sí. Entonces busquemos que conservar a estos felinos vaya convirtiéndose en herramientas para el desarrollo rural. Exactamente. Lamentablemente Runit se fue el tiempo interesantísimo lo que ustedes están haciendo y ojalá que el producto de todos esos esfuerzos muy pronto lo podamos ver reflejado en la prevención de este de estos sacrificios de, de animales que están haciendo algunos eh, ganaderos y evidentemente que eso tenga un impacto en la eliminación de la cacería eh, deportiva o por gusto o por mal gusto sí. más bien como diríamos nosotros sí. muchos más éxitos con estas eh, eh, proyectos de investigación y que tengamos los resultados muy pronto a la mano. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.